Ya si quieres, ya activa. Bienvenidos a todos. Estamos aquí una vez más en Losers Finals. Tenemos a Liv contra Cecil. Pues bueno, lo que lleva de la match, pues ahorita está muy, muy, muy reñido. Podemos ver ahí, bueno, la agresividad que está teniendo Cecil consiguiendo la primera stock. Entonces, pues, muy bien por parte de UT Cecil por esa primera stock. Y bueno, veamos cómo puede conseguir aquí Liv. Tal vez buscando cosas por arriba, baiteando, pueda conseguir alguna early kill, ya que Mewtwo tiene muchísimo, muchísimo... Es muy liviano, entonces se puede ir muy fácil. Y Peach tiene ataques que son demasiadamente fuertes. Entonces, veamos cómo puede hacerlo ahí. Cerca un forwarder, muy cerca de matarlo. Un Edgeguard ahí que no logró conseguir Leaf. Pero está aguantando muy bien Ceci. Está sabiendo que lo único que le queda ahorita a Leaf es tratar de conseguir la kill lo más temprano que se pueda. Porque si no, en un momento puede ser más difícil. Creo que para todos nosotros puede ser más difícil si no matamos lo más temprano posible. Entonces, pues, bueno, vemos aquí aguantando Cecil muy bien lo que está haciendo para no ser edgeguardeado, ya que el flow de Peach ahí puede conseguir un edgeguard sencillo y neutral air. Se va sencillamente. Neutral air ahí por parte de Cecil para llegar agresivamente, pero no se deja muy bien los forwarders ahí para defenderse. Es muy rápido y una opción muy buena, tanto agresiva y defensivamente de Mewtwo. Entonces, muy buen forwarder. La presión de Leaf empieza a ejercerla, es lo que se le da muy bien a este jugador. Entonces, pues, lo está haciendo poco a poco. Pero Cecil sigue defendiéndose muy bien en cuanto a no dejarse, no dejarse con esa presión, ¿no? Porque si no, pues bueno, ahí vemos el clásico float cancel a forwarder de Leaf. Es una opción no tan insegura porque no tiene tanto lag y tiene rango ese forwarder de Peach. Entonces, pues bueno, ahorita ya está en una posición medio precaria Peach, porque ya se puede ir muy sencillo. Esto es donde su peso no le va a ayudar mucho, ya que Mewtwo tiene un grab, un kill grab, que es up throw. Entonces, pues, bueno, cuidado ahí la intención de down throw a air dodge read up smash. Entonces, lo que va a buscar ahorita ya Cecil es un grab y aguantar. Entonces, sí, lo está buscando, pero no lo consigue ahí. Buen sideway por parte de Leaf. Y pues bueno, ahorita está también en una posición en donde el Edgeguard Peach lo hace muy bien y sigue adelante de él. Está consiguiendo el control del escenario. Se le da muy bien a Leaf esto. Estar presionando en la orilla. Bueno, tiene tantas opciones Peach para lograrlo. Y tenemos un sideway agresivo que no lo logra. Y pues bueno, está muy cerca. Muy, muy cerca. Consigue un Ledgestorm instantáneo después del float, que le hace un backer garantizado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se le da muy bien a Leaf, la presión en las orillas, para conseguir kills, conseguir early kills. Muy bien por parte de Leaf. Yo creo que comento un juego más. Ya me preparo por cualquier cosa, ¿va? Y pues bueno, nos vamos a segundo juego. Leaf cambió a Bayonetta, un interesante pick. Por lo que veo, ahorita a Leaf no le está gustando jugar en Town and City con Peach. Tal vez ahorita no se siente cómodo. Y en Town and City está usando Bayonetta. Entonces, pues bueno, la presión, la clásica presión de Bayonetta con sus aéreos se le da perfecto. Es literalmente una mariposa combeando. Y bueno, ahí veamos que no para. Consigue cerca ahí una kill, un costume combo de los sidebees, miles de sidebees que puede hacer. Bueno, miles de especiales que puede hacer Bayonetta ahí para conseguir kills. Porque bueno, mucho premio para el personaje, poco riesgo. Es la única el único personaje que pues, tiene ese lujo, por así decirlo, que mucha premiación para lo que tenga que haga, y su riesgo es poco porque tiene cómo defenderse de miles de formas, cómo caer, cómo landear. Bueno, esa es Bayonetta. Entonces, pues hay que estar siempre movidos en el matchup, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita no logra como un side B a air dodge read up smash que no consigue, y bueno, lo presiona hasta lo lleva hasta la orilla hasta que consigue un neutral air y se muere.
Sigue aquí la presión por parte de Leaf. Bueno, es un cambio de ritmo de pitch a bayoneta, un matchup tank distinto que, bueno, a veces a algunos nos puede afectar bastante, ya que el proceso de adaptación es diferente para algunos. Entonces, pues bueno, está haciendo muy bien eso. Leaf sigue adelante, sigue encima de él. Y bueno, ahí está cayendo enfrente de bayoneta, que es lo que no podemos hacer. Otra vez un costume combo de Leaf con esos especiales que, pues bueno, cuando uno ya sabe que se va a adaptar al DI y que va a ser diferente tipo de Smash DI, también ya va a estar muy presente en el top level ese tipo de adaptación para conseguir kills que uno no esperaría. Entonces, pues bueno, ahí tenemos ese tipo de costumes con sus especiales, ese side B a ese al otro que es como angulado, no sé, esa clase de side B de bayoneta que tiene que ser angulada de una cierta manera. Y bueno, tenemos la lipsiña que se mata solo con bayoneta. Normalmente le pasa eso muy seguido. Le ha costado juegos que dices no puede ser, pero bueno. Se suicidó solo. Veamos si puede hacer algún tipo de comeback. Mewtwo es Town and City, entonces recuerden, todo puede pasar en Town and City, ya que tiene los blossoms más pequeños del juego. Entonces, pues bueno, sigue estando aún así enfrente de Cecil Leaf. Y no consigue muy bien ahí inmediatamente regresar al stage con un SR Dodge tan bueno que tiene Mewtwo para que no fuera castigado. Se dio cuenta del Ledge Trump e inmediatamente reaccionó Cecil muy bien por parte de él. Está viendo un comeback. El comeback es real a pesar de que tiene mucho daño Cecil. Y lo cachó. Sabía que iba a lanzar la... iba a sacar la Shadow Ball y llegó primero por arriba Leaf para hacer un neutral air y terminar la stock. Y bueno, muchachos, voy a tener que dejar de comentar debido a que tengo que prepararme un poquito para la Grand Final. Entonces, pues... Regresamos a este tercer encuentro, yo soy Sato y estamos aquí en este torneo número 86 en la Losers Final de Peter contra Leaf. Vemos como hay un juego muy sólido por parte de estos muchachos. Leaf cambiando a lo que es Rosalina, que es parte del plantel de los personajes de Leaf. Vemos como está bastante parejo y Mewtwo termina con el stock de Rosalina de Unfair en el aire. Parecer a Mewtwo no se le está complicando tanto el macho, pero debe tener cuidado porque Rosalina es un personaje muy floaty, muy tricky, que pues bueno, con Luma hacen una combinación muy fuerte. Pero yo estoy viendo aquí que... no hay mucha práctica por parte de la Rosalina de Leaf y hay mucho castigo. Con la ventaja que tiene, Mewtwo consigue regresar offstage. ¿Y será que este es el fin de Mewtwo? No, al parecer lo tiene en desventaja, lo tiene contra las cuerdas en el stage. Pero Mewtwo rápidamente consigue regresar al centro de la plataforma. Se ve castigado por Luma. Leaf queriendo hacer diferentes baits, queriendo jugar con la mente de Peter, pero Peter es un poquito más paciente. Al final de cuentas, Rosalina termina con el stock de Peter. Vemos cómo intenta quitarle a Luma, ya que es un dolor de cabeza jugar con Luma, puesto que puede realizar golpes muy inesperados. Pero vemos aquí cómo empiezan a pelear por el dominio de la plataforma. Rosalina empieza a tener un poco de desventaja puesto que está arrinconada en el stage. Espera a que salga Luma para ser un poquito más agresiva y Luma empieza a castigar. Empiezan el conecte de uppers consecutivos, pero Peter rápidamente empieza a tomar la ventaja y casi termina con el stock de Rosalina, quien se come toda la bola de Mewtwo. ¿Será que este es el fin de Rosalina? No, todavía no. Todavía tiene para mucho, tiene bastante rage.
pero se queda sin Luma y termina Peter rápidamente con un up throw de Mewtwo bastante poderoso, definiendo el match. Three.